Mira, si vamos a la alberca. Vamos a la alberca porque se ven muy acalorados todos. Los que me andan persiguiendo, andan todos acalorados. Pero sí saben lo que es, miren. Vamos a la alberca, vente, Benji. Ya está la alberca, negrita, bien. La alberca, Benji, ya está. Ay, oigan. Métete, Benji. Bien hecho. O sea, cuatro perritos saben lo que significa ya está la alberca. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bonito. Y ahora no se han metido mucho, ahí se nota porque no la han ensuciado. Y ahí anda el frijolito, miren, por eso lo tengo que estar cuidando siempre, siempre al pendiente de él. Negrita está bien loca, amigos, se la ha pasado súper aquí, corre bastante. Y ahorita andaba en el riego aquel, metiéndose y no tenía mi celular a la mano para tomarles video. Pero está toda loca esa negrita. ¡Córrele, negrita! ¡Córrele, negrita! Este Benji sí que sabe disfrutar la vida, pero luego llegan aquellos corriendo y brincan arriba de él, como que necesito comprarle una alberca para él mismo. Mientras no venga negrita a brincar arriba de él, todo va a estar tranquilamente y relajadamente aquí, pero allá va, mírenla. Que nadie le hable, porque ahí viene. Está bien loca. Es un perrito muy feliz, demasiado feliz. Allá está, revolcándose. Qué bonita, ¿verdad? Después de haber estado en la calle, y qué bonito haberle dado la oportunidad para que sea un perro libre y feliz. Allá va. Y me encanta la idea de que se vaya con Livia y con Wolfie, porque ya tienen espacio para hacer esto, para correr. Yuli juega con ella, pero juegan bien rudo. Ahí está. Aquí está el Benji, sigue relajándose aquí. Qué bonitas. Miren a Yuli, amigos. ¿Cuándo ves a Yuli así? ¿Cuándo? Libre. Espérate, no brinques arriba del Benji. Vente. Vete, vete, negrita. Vete. Córrele, córrele, córrele. Córrele, negrita. ¿Dónde dejaste la pelota? Ayer ya ven que Mati se vomitó muchas veces en mi carro y tuve que lavarlo. Tuve que lavarlo y alguien me robó la tapa del trapito. Aquí está, ya la encontré por fin. Yo sé quién fue ella. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue esto? ¿Qué fue, negrita? ¿La pelota? Vente, vente, vamos a buscar la pelota. Ahí, muy bien. La pelota, pásamela. Mira, fíjate, corre. Qué buen perro, ¿verdad? Vente, tráemela. Tráemela. Dije, Necho, eres la mejor, muy bien, negrita. Vente, córrele, ahí va, córrele. Qué perrazo. Pásamela. Ven, negra, pásamela. Excelente, bien hecho. Eres la mejor. Bien hecho, pásamela. Dámela aquí, dámela. Dámela, chaparra. Bien hecho. Ahora sí. Ay, quiero jugar, bellota. Córrele, córrele. Es un perro muy atento, negrita. Qué bonita. Es un perro muy feliz. O sea, creo que es el perro más feliz que tenemos. Y cómo corre, ¿verdad? Muy bien. Corre. Corre, negrita. Allá va la bellotilla. Me encanta cómo brinca. ¿No la he encontrado? Ya. Tráete la negra. Vente. Vente, negrita. Tráemela. Te digo que la negrita es totalmente entrenable. Nadie le ha enseñado. Solo lo trae por instinto. Pásamela. Oigan. Negra, no te distraigas, córrele. ¿Dónde está, negrita? Búscala. Búscala, bella. Búscala. Enséñale a buscar a negrita. Ven, búscala, ven. Vamos a enseñarle a buscar. ¿Dónde está bella? Búscala. Búscala, aquí. Acá, búscala. Ven aquí. Búscala ahí. Búscala. Bien, negrita. Bien hecho. Excelente. Wow. Wow con negrita. Es un super perro. Incansable. Estoy seguro que podría ser un perro de búsqueda y rescate perfectamente. Por su energía. Y por la calidad con la que entiende y la facilidad con la que entiende. Se la robé. Pásamela. Dámela aquí. Dámela. Así que llegaron los demás. Ya no la vas a prestar, ¿verdad, negrita? Porque es tuya nada más. Es tuya, la pelota nada más. Nada, no la prestas. Ven, vente. Córrele.
Allá está, búscala. Allá está, búscala. Allá está. Se vean que el perro es uno de los pocos animales que entiende esta seña allá. Es muy pocos animales. Creo que el delfín, el chimpancé. Ven, acá, ven. Aquí. Ahí, ahí está. Ahí está, Nerita, aquí está. Bien, bellata, bien hecho. Son perros muy inteligentes que están adaptados. Perros son animales muy inteligentes que están adaptados totalmente a los humanos y nos conocen perfectamente. Por eso son de los pocos que entienden la seña así. Y también son de los pocos que se reconocen en un espejo. Digo, información cultural nada más. Igual el chimpancé, el delfín, el elefante son pocos. Y el humano son pocos animales que se identifican en un espejo. Y el perro es uno de los que sí. Pero animales excepcionales, muy parecidos al humano. Que tengan buena tarde, les dejo un videito feliz. No, y Negra no ha parado, o sea, tiene media hora así, o no sé, una hora así, todo el día que tenemos aquí. Y cuando ella se calienta, va y se mete a la alberca o se mete a los chorros de allá. Es muy inteligente, Negrita, muy, muy inteligente. Vete, Negrita, di adiós. Ay, qué bonita, eres la mejor. Toda mojadilla, eres toda mojadilla. Que tengan un excelente día. Bye, bye.